Bueno, nos acompaña una representación del club de fans, que le regalan una placa, un ramo de flores de 20 rosas. Susana, Evi, Mara, Mónica, Mirencho y Silvia Llera. Susana, tienes la palabra con tu felicitación. Hoy es un día especial, un día que recordarás y no podrás olvidar. Por eso queremos tomar parte de esta historia sin terminar, que no ha hecho más que comenzar. Y es que no puede ser casualidad que tanta gente compartamos un mismo sentimiento y que todos veamos la misma estrella, Mercedes Bensalá. Claro que no es casualidad lo que tus ojos están viendo. Es la realidad, es tu gente, tus amigos, tu público que te viene a felicitar. Queremos agradecerte con nuestra presencia toda esa entrega que nos brindas desde el escenario. Pero sobre todo, querida amiga, cuando te bajas del escenario pasas a ser simplemente Merce. Y ahí nos das lo mejor de ti. Eso eres tú. Una amiga como tú es difícil de encontrar, fácil de querer y difícil de olvidar. Gracias por compartir con nosotros este momento. Tu club de fans que estuvo, está y estará siempre contigo. Queremos agradecer la presencia del vicealcalde del ilustre Ayuntamiento de Gijón, Rafael Cerveroso, que se une a este reconocimiento con su presencia y sobre todo con su testimonio. Rafael Cerveroso tiene la palabra. Buenos días a todos. Muy brevemente, porque creo que aquí la charla es obligada respecto a los que yo quiero agradecerle a ella toda la vida que ha dedicado a la cultura, a la formación de la cultura, a la producción. Ya habéis visto un claro ejemplo de ilustración de lo que es no solo el pasado, sino el futuro, amadrinando al pequeño Raúl. ¿Dónde está? Ah, está ahí. Que se sume aquí. Agradecerle a Mercedes desde el Ayuntamiento de Gijón esta promoción de la cultura, una forma de hacer cultura diferente, distinta, y darle las gracias por toda la vida presente, pasada y futura que tiene dentro de esa promoción de lo que es la cultura para todos y que llegue a todos los gijoneses. Muchas gracias. Rafa, hace 16 años Alberto Estrada La Guía nos viene acompañando con un trofeo, nuestra Santina, la Santina de Bravo Asturianísimo para Mercedes, que la guíe siempre. Trofeo del diario El Comercio, también de Alberto Estrada La Guía, para que veas siempre como deferencia al decano de la prensa asturiana, Julio César Baragaño. Un día nos acompañaba en luces y en Bravo bailando. Ahora nos acompaña con el corazón y con su trabajo creativo, con su artesanía. Paloma Goicoechea, con el Astur
asturiana, nuevo trofeo del programa. Bravo, asturianísimo. Para ti, Mercedes Paloma. Olegario desde Villoria. ¿Dónde estás? Venga. Muy bien. Hola de la Viana. Grupo de baile Las Rumberas de Paquita Oliva. La banda de acordeones de Villoria, junto a su padrino Pepín Robles, se enorgullece en unirse al merecido homenaje con el que el programa Bravo Asturianísimo premia la labor musical de nuestra madrina Mercedes Bensalá, haciéndole llegar nuestro más extrañables felicitaciones. Carmela Castillo, sevillana, mierense, asturiana, una buena amiga y una buena componente de este carro de la antigua farsa. También estaba Expoación, pero no sé, marchó Jesús. Bueno, desde hace mucho tiempo, Mirenchu Bartolomé preparó algo para Mercedes. Es creativa, es todo un torbellino, es una mujer muy especial. Mirenchu, que tienes la palabra. Mercedes Bensalá, celebramos en el teatro Jovellanos con el decidido apoyo de toda tu gente los 20 años sobre los escenarios. Y naturalmente hay que recordar tus comienzos en el rutilante mundo del espectáculo. Tus comienzos no han sido fáciles, pero aquí estás demostrando tu valía personal y artística, que apreciamos y queremos festejar por todo lo alto en tu día. Con 13 años te subes por primera vez al escenario en la agrupación artística japonesa. Y aquellos dos primeros temas que seguro recuerdas atenazada con el debut y los nervios fue tan poco tu cariño y pasó tu tiempo. Al año grabas tu primer disco, formando dúo musical con Manolo Peña, la experiencia que se mantuvo durante 8 años. Ya en solitario, en el año 2000, lanzas el primero de tus discos titulado Sola, por cierto, nunca lo estarás, y continúas la producción discográfica Para tus ojos en el 2003. Luego, mucho arte, es que puedo decir que es lo que nos demuestra cada vez que pisas un escenario, para afrontar la exitosa grabación al arte, el último de tus discos, porque nunca se dice el último, y porque te queda todavía mucho camino por delante y mucho que demostrar sobre los escenarios de cualquier lugar del mundo. Acabo de hablar sobre el artista y a continuación os hablaré sobre la persona. Esto quizás para mí sea lo más difícil de explicar. Un día, cuando tu hermana Eva nos presentó, tú no sabías ni conocías nada de mí, y gracias a las nuevas tecnologías, se puede decir que fue así como nos empezamos a conocer. Me ibas haciendo preguntas personales, y yo sin conocerte del todo te iba contestando. Llegó un momento en el cual confié plenamente en ti, y a pesar de que como ahora bien sabes, me cuesta abrirme a la gente, a ti te fui confiando en muchas cosas. Hay una frase tuya que nunca olvidaré: aquí estoy y aquí estaré. Después de todo esto, tuviste conmigo el gran detalle de presentarme a tus dos seres queridos, Gael y Rubén, y a continuación invitarme a una actuación. A partir de ahí y hasta la fecha de hoy, en este día tan especial para ti, te digo que para mí sois lo mejor, no, sois mejor que mi propia familia, y tú eres una persona a la cual no sé cómo agradecerte todas las cosas. Y para ir terminando, te dedico lo siguiente. Para ti, que es importante quién soy, cómo soy, ni de dónde vengo, me abriste tu corazón y me brindaste lo más preciado que un ser humano pueda dar, su amistad.
a ti. A ti que me llamas amiga, a ti quiero decirte gracias por estar en mi vida, por hacerme soñar y vivir. Bueno, mi Mercedes, que ya lo sé, pero es el último esfuerzo, tienes la palabra para cerrar este acto. Y como está el vicealcalde, yo siempre soy un pidión. A ver si este libro está en las bibliotecas municipales de Gijón. Tienes la palabra, Mercedes. Quiero deciros que soy lo que soy, soy quien soy, gracias a todos vosotros, gracias a cada uno de vosotros, amigos, familiares, fans, artistas, compañeros. Muchísimas gracias. Os quiero mucho. Gracias. Bueno, amigos, hasta siempre. Si Dios quiere, será en marzo del próximo año. Gracias.